En lo que disfruto de mi té, dejo escurriendo la penca de sábila. Solo está de manera vertical, detenida con ese vaso. Le puse un poquitito de agua y ahí va a ir escurriendo toda la aloína. En un rato más regreso para comenzar a prepararla. Y ya que disfruté de mi té, ahora me voy a preparar un shot probiótico con inulina de agave, sábila y kéfir de leche. Y lo primero que hago es poner el kéfir de este frasco, preparo 5 veces, casi toda la semana. Lo mezclo, aquí vienen los probióticos vivos. Voy a agregar también un poco de inulina de agave. Le agrego aproximadamente una cucharita pequeña o media cucharada de estas. Y la sábila. La sábila, como ustedes pueden observar, ya estuvo aquí escurriendo. Ya escurrió aquí la aloína. Entonces voy a cortar un trozo grande. Le puedo cortar la parte de abajo si es que la ven muy oscura. Quitamos los laterales y lo partimos por la mitad. Después, con ayuda de una cucharita, vamos raspando toda la pulpa. Lo que queda en las manos, las frotas, es excelente para humectarlas. Y ya solamente las secas con una servilleta. Y por último, lo que hago es pasarle un poquitito la Thermomix. Para que se mezclen bien los ingredientes y se le quite la consistencia viscosa, me queda un licuadito muy muy líquido, delicioso y fácil de tomar. Se terminó mi shot, no quedó nada. Y estas cascaritas, como ustedes saben, no se tiran, las seguimos utilizando. Se las pueden frotar en sus manos para suavizarlas, sobre la cara,
en el cuello, en los codos, en cualquier herida que ustedes tengan, y les va a ayudar bastante para cuidar la piel. Y si no desean hacerlo, pues también puede ir para sembrar las plantas, les sirve a mantener mucho la humedad o simplemente a la composta. La sábila tiene excelentes propiedades y es un gran alimento y nutriente para nosotros y también para nuestro jardín. Y como ya se terminó mi kefir y debo de seguirlo tomando durante toda la semana, pues hay que ir a Tienda Rosa a comprar otro frasco. Y además también me voy a traer un frasco de kombucha porque ya se me terminó. Estoy preparando kombucha, pero todavía le falta unos días, así es que en lo que mi kombucha casera está lista, voy por otro frasquito a Tienda Rosa. Acompáñenme. Esta semana me toca experimentar el ayuno intermitente, así es que entre los líquidos y los shots realmente ni lo siento, y en lo que hago una cosa y otra, pues tampoco. Ahorita vamos a Tienda Rosa, regresando me hago mi jugo verde y ya seguirá la comida.
y hemos llegado a Tienda Rosa, Mercado Orgánico, en menos de 5 minutos. Vamos a pasar a la tienda. En esta tienda pueden venir incluso con sus mascotas. Pueden pasar con sus mascotas, aquí las mascotas son bienvenidas y bueno, aquí están ya las chicas preparando.
Este sí lo voy a cosechar ya, porque ya está.